La esclavitud de América se hubiera prolongado quién sabe cuántas décadas. En Carabobo triunfó Venezuela, pero sobre todo triunfó América, porque el triunfo de Bolívar nunca fue un triunfo para regionalismo, egoístas e individualistas. Siempre fue un triunfo para la patria grande. Así que todo lo que usted ha dicho, allí con su fusil de patria, allí sobre ese tanque de nuestra gloriosa Fuerza Armada, es absolutamente cierto. Hoy a 192 años podemos conmemorar como patria libre, como patria independiente, como patria rumbo al socialismo, las glorias de aquella batalla inmortal que consolidó el camino para la derrota del Imperio Español. De sus tropas, las más poderosas que estaban aquí, había concentrado el Imperio Español su gran capacidad de lucha militar, había arrasado con Venezuela durante 11 años de lucha y de guerra que tuvieron nuestros abuelos, y aquí, en este campo inmortal, se consolidó definitivamente. Como dijera nuestro mayor general Alcalá Cordones, comandante general del ejército, fue el punto de inflexión que consolidó la correlación de fuerzas suramericanas a favor de la revolución de independencia. Fue una batalla de toda América la que se libró aquí en Carabobo. Aquí llegaron las tropas de Bolívar con la misma moral de usted, general Leal Tellería, con la misma convicción antiimperialista. Para estar en Carabobo y hablar de Bolívar hay que sentirse un soldado antiimperialista de todas las épocas, de todos los tiempos. No se podrá hablar de Bolívar sin sentir la indignación más grande contra cualquier forma de dominación imperialista. De Bolívar se tendrá que hablar por siglos y siglos. Así nos los hizo comprender el resucitador del libertador, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, dando la batalla de nuestra identidad, de nuestra libertad, ganando la batalla por nuestra definitiva existencia. Hay quienes quieren banalizar la idea de tener patria. Yo alerto a todo nuestro pueblo, a los patriotas, que somos la inmensa, definitiva y grandiosa mayoría de esta patria, a las patriotas y a los patriotas, sin lugar a dudas, somos la inmensa y grandiosa mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Usted sabe, general, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, querido compañero Diosdado Cabello, presidentas de los poderes públicos, gobernador Francisco Ameliach, ustedes saben que la derecha fascista y corrupta, heredera de las oligarquías traidoras de hace dos siglos, ahora quiere banalizar la idea de la patria. Han querido banalizar en los últimos días, en una campaña psicológica de manipulación, la idea de la patria. Creen ellos, y así lo digo, se ha iniciado una campaña para banalizar y destruir por la vía de la banalización la idea de la patria.
los valores de la patria, el sentimiento profundo de amor por Carabobo, por Bolívar, por nuestra tricolor de 8 estrellas, por Chávez como reivindicador verdadero de los valores de la patria venezolana, de la nueva venezolanidad del siglo XXI. Y han empezado con una campaña para ridiculizar, para bajar el nivel de lo que nuestro comandante Chávez dijo en su proclama del 8 de diciembre pasado, cuando dijo: tenemos patria, que no se equivoquen. Hoy nosotros tenemos que salirle al paso a esas campañas groseras de la oligarquía pátrida y decir hoy en Campo de Carabobo, con orgullo, lo deben decir los niños y las niñas, lo deben decir los jóvenes, las mujeres, los obreros, lo deben decir los estudiantes, maestros, profesores, lo deben decir los militares, lo debemos decir todos y todas, porque lo sentimos hoy aquí en Carabobo. Ahora tenemos patria verdadera, porque tenemos un país de hombres y mujeres cultos, educados en los valores de Bolívar. Ahora tenemos patria verdadera, porque tenemos una república independiente que no se le arrodilla ningún imperio en este mundo. Hoy tenemos patria verdadera, porque el comandante Chávez dejó una democracia fortalecida, protagónica, soberana del pueblo, una democracia popular, revolucionaria verdaderamente. Hoy yo llamo a todos los hombres y mujeres honestas de este país. Yo les pido apoyo a todos y todas en este combate por construir una Venezuela decente y próspera, una Venezuela socialista. Solo será posible con hombres y mujeres socialistas, con hombres y mujeres honestos, patriotas verdaderamente, comprometidos con el futuro. Y por eso creo que el mejor homenaje que se ha hecho hoy en este gran desfile es demostrar la moral que tienen ustedes. Pero creo que el mejor homenaje para que todos los días sea Carabobo, como dijo el mayor general Alcalá Cordones, para que todos los días sea Carabobo, el mejor homenaje de lealtad y amor a Hugo Chávez es ir con nuestro amor a la acción. No vale quejarse. El llanto paralizante no nos sirve. Aquel que llora, no, que yo amo a Chávez y llora, me hace falta y llora. ¿Y qué haces por la patria? Ven con tu llanto a hacer patria. ¿Qué haces por los niños? ¿Qué haces por la educación? ¿Qué haces por tu patria? Que cada quien se pregunte, ¿qué estamos haciendo por nuestra patria?